Arratsaldeon guztioi. Eta eskerrik asko etortzeagatik lehenik eta behin. Ze plan hobea gaurkoa, eh? Onea etortzea, gaurko egunez, udako arratsalde epel honetan, ostiral arratsalde batean, hemen freskotasunean. Duela hilabete pare bat, hemendik metro batzutara elkartu ginen, eta atzerapen txiki batekin freskotasunean egon ginen. Gaur egin dugu eta datorren igandean dugun eguraldia izanik ere egingo dugu. Asko dugulako jokoan, gure gaurko lagunek azalduko diguten bezala, eta oso garrantzitsua delako datorren igandean gure aita, ama, aitona, amona, gure lagun eta senide guztiak boskatzera laguntzea eta animatzera. Decía que mejor plan para un viernes de julio que estar aquí a la fresca. En esta sombría plaza de la coronación. Pero somos así, lo hicimos con el fresco hace 2 meses en una tarde de mayo a unos pocos metros de aquí. Lo hacemos hoy al rico sol de julio y lo haremos el domingo que viene, haga la temperatura que haga. Porque nos jugamos mucho el domingo que viene. Y por eso es tan importante que acompañemos y animemos a nuestras amás, a nuestras monas, a nuestros aitás, a nuestros aitonas, familias y amigas que voten. Zinez. Eskerrik asko guztiei gaurkoan hurbiltzeagatik. Igerilekua ez dugu ekarri, baino askaria itzala eta konpainia ona bai. No hemos traído piscina, pero como veis, la sombra y la merienda sí, y sobre todo la buena compañía. Ez dakit Elgoibar edo Altsasun beroa egingo duen edo ez, baino ziur nago giroa ongi berotuko dutela gure gaurko lagunek. Asteko Lizarrako beroa eta giroa ongi ezagutzen duen batekin utziko zaituztet, Euskal Herria Bilduren urrengo senataria, Koldo Lehoz Garziaindia. Arratsaldeon, Lizarra, arratsaldeon. Poza sentitzen dut, hasiera batean pixka bat urduri ginen, aitortu behar, bero honekin pentsatzen genuen, jendea hurbiltzen den, ez da erraza, olako egun eguzkitsu eta berotsu batean ekitaldi politiko batera hurbiltzea, baina hemen zaudete eta pozik gaude, irrintzi bat botatzeko gogoak sartzen zaizkit, ez dut egingo, lasai, ez dizuet hori pasa araziko, baina bai polita dela inbeste jende ikustea arratsalde honetan. La verdad que es una alegría inmensa el poder estar con vosotros y vosotras compartiendo esta tarde, este fuego que nos cae, se lleva mejor con una cervecita en la mano, que veo alguno, luego a ver si nos podemos tomar todos y todas una para brindar. Pero es importante veros aquí porque estamos fortaleciendo la comunidad de EH Bildu y creando ilusión y creando emociones, porque de esto también va el próximo 23 de julio. Las elecciones del próximo 23 de julio van a ser muy importantes también las emociones, y esas emociones son las que tienen que llenar las urnas para que Euskal Herria Bildu tenga todavía más fuerza de la que tiene en Madrid, porque cada vez somos más, lo hemos visto en las últimas elecciones municipales y forales, somos la primera fuerza política de Euskal Herria. Somos la primera fuerza política, la primera fuerza municipalista de Euskal Herria. Y eso es así porque nuestra comunidad es una comunidad muy amplia, porque estamos en las calles, en los barrios, en los pueblos, en los colectivos populares, sociales, en las plataformas. Conocemos de primera mano los que son los problemas de la gente, porque son nuestros problemas también. Y junto a nuestros vecinos y vecinas les buscamos soluciones. Y eso la gente lo ve y luego lo demuestra dando su confianza y su voto a Euskal Herria Bildu, como lo hizo en las últimas elecciones. Al fin y al cabo, todos nosotros y nosotras, vosotros y vosotras sois la comunidad de EH Bildu. Hoy nos toca aquí a Abel, a Arnaldo, a Mikel y a mí poner la cara, poner la voz, pero quienes estáis en el día a día, en muchos ámbitos, sois vosotros y vosotras, poniendo carteles, montando todo este tinglado, en los auzolanes de los diferentes colectivos. Esa es la comunidad de EH Bildu y esa es la fuerza que tenemos. ¡Viva Zuek! Hauteskunde berriak ditugu aurrean, zailak, historikoki izan dira, EH Bildurentzat ez oso egokiak.
estadurako hauteskunde hauek, pues bueno, bakigu azken urteetan, hori, kostatu zaigula, baina azken aldian inertzia oso positibo batean gaude eta orain ikusi behar ditugu gogotsu eta itxaropentsu. Bidegurutze baten aurrean gaude, eskuindarrak eta ultraeskuindarrek jarri gaituzte bidegurutze batean. Involuzio batean, batera joan, edo evoluzio batera, eta gu beti evoluzio baten alde egingo dugu. ¿Para qué vamos a ir a Madrid? Me preguntan a menudo. ¿Para qué vamos a Madrid? Pues bueno, vamos para muchas cosas, pero sobre todo vamos con tres objetivos, yo creo que claros. El primero es defender y avanzar en medidas para la mayoría social trabajadora de Euskal Herria. En segundo lugar, lo decimos a menudo, lo vuelvo a repetir, lo volveremos a repetir hasta la saciedad, allá donde se pueda, a cerrar la puerta a la derecha. Y en tercer lugar, pues a representar y a dar voz a esa Nafarroa plural, feminista, de izquierdas, euskaltzale, que solo representa a la perfección Euskal Herria Bildu. A eso vamos a Madrid. También al Senado, voy a meter un poco la coletilla, ya que voy de primero al Senado, pues voy a decir que el Senado, votar al Senado también es importante. Tenemos mucha fuerza en el Congreso, vamos a seguir teniéndola, pero al Senado también hay que darle voz. Porque ahora mismo la voz que se escucha en el Senado no es la de la sociedad plural, diversa, euskaltzale, feminista, antifascista, que representa EH Bildu. A mí se me cae el alma a los pies cuando oigo a Alberto Catalán y compañía hablando del Canal de Navarra. Ahí son los temas que se hablan en el Senado, ¿no? El Canal de Navarra, las grandes infraestructuras que al final están fomentando pues un modelo productivo y agrícola pues que está destrozando nuestros campos y nuestros modos de vida. Y sin embargo, aquí en Lizarra tenemos un ejemplo buenísimo como es Plazara, que es un mercado agroalimentario basado en el producto local de cercanía y ecológico, que es lo que nosotros defendemos como un modelo productivo mejor, el de kilómetro cero, el de nuestra tierra. Y esa voz también hay que llevarla al Senado de Madrid. Por eso, ya acabo con mi coletilla, os agradecería que pensarais también en que toda esta visión de pueblo, de ciudad y de territorio que tenemos Euskal Herria Bildu merece también tener voz en el Senado. Y eta horretarako, badakizue, senaturako, koalizioan joango garela Esquerra Republicana de Kataluniarekin, koalizioa independentzia ezkerretik du izena, badakizue, eta zer egiten du koalizio honek, erakutsi EH Bilduk duen gaitasuna. Akordioak lortzeko, ezkerretik neurri berriak ateratzeko, eta batez ere, zertarako balio du, erakusteko argi eta garbi, Espainiar Estatuari bi nazio garela eta lantalde bakarra garela gure eskubide nazionaletan aurrera egiteko. Eta horretara goaz ere Madrilgo Senatura koalizioan ERC-rekin. Baina argi daukat, tengo claro que sobre todo la imagen que más y mejor vemos del trabajo que se está haciendo en Madrid es la que se hace en el Congreso de los Diputados, con Merche, con Óscar, con Jon, con Iñaki y con Bel Pozueta. Bel Pozueta la tenemos que volver a llevar a Madrid a defender esa voz navarra, feminista, euskaltzale, antifascista y de izquierdas. Os dejo con ella para que os arengue también. Bel Pozueta, tuya es la palabra.